Con el marcador a tope, el Monarcas Morelia necesita obtener en su casa la victoria el próximo martes en el partido contra The Strongest, o en caso contrario, viajarán en desventaja a La Paz, Bolivia, destacó el director técnico del equipo michoacano, Alfredo Tena. Estamos a tope, necesitamos ganar. Nos surge un buen resultado para que nuestra confianza esté bien y podamos enfrentar el partido el viernes también lo mejor posible. Necesaria, es una buena para necesaria. Si obligatoria, falta mucho, pero sí es necesario porque hemos trabajado duro, hemos buscado variantes y siempre una victoria fortalece el entusiasmo. En este partido por la ida de la fase previa a la Copa Libertadores 2015, que se jugará en el Estadio Morelos a las 20:30 horas, los Monarcas deberán poner todo su esfuerzo para obtener el triunfo que se les ha negado desde el año pasado. Complicado, como todo juego de Libertadores y como todo juego de fútbol. Es complicado, es difícil, más sin embargo tenemos muchas ganas de ya tener un resultado positivo. Ojalá y se pueda dar el día de mañana y posteriormente pensar en la liga. Lo más importante es hacer bien las cosas mañana y bueno, tener un resultado que ya nos surge. Sabemos que va a ser un partido complicado, un partido fundamental para nosotros, porque si queremos tratar de pasar a la otra fase del partido en nuestra casa, tenemos que sacar un resultado positivo. Al término del entrenamiento de este lunes, los Monarcas dijeron que aunque sin generar una psicosis de derrota, el de Strongest es un rival difícil en Morelia y peligroso en Bolivia. No creo, en México no sufrimos tanto, ya hemos estado en Bolivia y no sufrimos tanto. Sí afecta un poco, pero no tanto como para crear una psicosis de que por eso vamos a perder. Es un equipo que es agresivo en el buen sentido, que sus dos laterales van muy bien por las bandas, Escobar, que juega bien al fútbol, que es su enganche, si no me equivoco, y que es un equipo muy complejo, como todos los equipos en Libertadores, así es que bueno, sabemos al rival que enfrentamos, un rival difícil, complejo, hay que sacar un resultado importante, porque después ir a jugar a La Paz a 3.800 metros a nivel de mar es muy complicado. Los Monarcas destacaron también la importancia de prepararse para el partido del viernes contra el América. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV.